Hola mis niños, soy su maestra Eve y vamos a hacer la siguiente actividad. ¿Listos? Hoy vamos a hacer nuestra actividad número 44 que se llama Gana el que encuentra. Para esta actividad vamos a ocupar nuestro libro, nuevamente nuestro libro Mi Álbum, ese libro grandote que les entregué a sus papis en la escuela, lo vamos a ocupar. Vamos a ocupar la página 14 y 15. 14 y 15. Ay, maestra, puros números. Sí, vamos a continuar aprendiendo a contar y a aprendernos los números escritos. Les quiero presentar a mi amigo Cocodrilo Drilo, que tengo aquí atrás. No sé si lo alcancen a ver. Cocodrilo Drilo es mi cocodrilo de los números. Él me enseña a reconocer los números escritos. Yo sé que ustedes ya conocen algunos, pero vamos a repasarlos. ¿Listos? ¿Me ayudan? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta ahí. ¿Listos? El 1 es un palito. El 2 es un patito. El 3 parece, ¿qué parecerá? Unas montañas al revés. Pudiera ser. El 4 es una silla al revés. El 5 es el señor Panzón con sombrero. El 6 solo tiene una gran panza. El 7, el señor con bigote o sin bigote. El 8, el muñeco de nieve. El 9, el señor cabezón. Y el 10 son los novios. Después del 10, ¿qué número sigue? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Hasta qué número llega mi cocodrilo Drilo? Correcto, hasta el número 20. Perfecto, volvamos a contar, ¿les parece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Tenemos a nuestro cocodrilo Drilo que nos va a estar acompañando para aprender los números escritos. ¿Sale? ¿Dónde podemos encontrar números? En todos lados. Eso ya lo hemos visto. Puede ser en nuestro teléfono, en el reloj, en la puerta de nuestra casa que indica en qué número de casa vivimos. Pero podemos aprender a contar con todo. Piedritas, semillas, animales, objetos, personas, todo lo que ustedes quieran, podemos contar. Esa actividad vamos a trabajarla con una imagen que nos enseña una situación que se está viviendo en casa. Cuando llega la hora de comer, ¿sí? Cuando llega la hora de comer, tenemos que contar. Por ejemplo, si en mi casa viven seis personas, ¿cuántos platos tengo que poner? Seis. Si en mi casa viven tres personas, ¿cuántos vasos tengo que poner? Tres. Perfecto, es muy fácil y contamos aprendiendo y jugando. Muy bien, en esta imagen vienen muchos objetos que ponemos a la hora de la comida. Díganme un objeto que nos sirve a la hora de la comida, que ponemos sobre la mesa. Correcto, puede ser un plato hondo, que es por donde podemos comer nuestro cereal o nuestra sopa, un plato plano o llano. Un vaso, una taza y los cubiertos que son tenedor, cuchara y cuchillo. Este hay que tener cuidado porque corta. Muy bien, ahora sí, pongamos mucha atención a la actividad. Necesitamos nuestros ojos listos, nuestra cabeza lista para poder pensar. Vayan recordando qué objetos son los que les pido contar. Ahí les va, les dejo una pista. Vamos a contar platos hondos, platos planos o llanos, vasos, tazas, pero son de color rosa, libros y revistas. Esos libros y revistas, aunque no los ocupamos en la mesa, podemos encontrar en nuestra casa. Un libro y una revista. Periódicos no. Libros y revistas. Correcto. También vamos a contar tenedores
Y por último, cuchillos. Observen bien la actividad y grábense qué cantidad de objetos vamos encontrando de cada uno. ¿Están listos? ¡Comenzamos! ¡Nos vemos al ratito! ¡Goodbye! Hola, soy su maestra Evelyn. El día de hoy realizaremos la actividad llamada Gana el que lo encuentra. Para esto ocuparemos nuestro libro Mi Álbum de tercer grado. Por favor, vámonos a la página 14. La página que tiene un 1 y un 4 en la parte inferior derecha podrás encontrar el número de la página. Esta página se llama Gana el que encuentra. Observa la imagen y ve los objetos que hay y la escena que se está desarrollando dentro de la casa. Busca, encuentra y cuenta cuántos objetos hay de los que te voy a pedir a continuación. Observa primero toda la imagen. ¿Listos? Comenzamos. Vamos a buscar los platos hondos, ¿sí? Esos que donde su mamá nos sirve la sopa o el cereal. ¿Ya los encontraste? Unos se encuentran sobre la alacena y otros sobre la mesa. Comencemos a contar los de la mesa del comedor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correcto, son 8 platos hondos que encontramos en la escena. Recuerda o puedes ir anotando en una hojita los números de los objetos, de la cantidad de objetos que vamos encontrando porque después los vamos a ocupar. 8 platos hondos. Muy bien, la que sigue. Vamos a ver el que gana encuentra. ¿Cuántos y dónde están los platos llanos o planos? ¿Ya los encontraste? Correcto, están en la alacena. Acércate un poco a la pantalla y cuéntanos. ¿Cuántos encontraste? Son 10 platos llanos o planos. Muy bien, acuérdate de ir apuntando la cantidad de objetos que vamos encontrando. Ponte listo y pon mucha atención. ¿Ya encontraste los vasos? Sí, los vasos están sobre la alacena, en el escurridor, en la mesa del comedor y en la mesa de estar. La mesa de estar es la que está en la sala. ¿Listos? Para esto los vamos a contar de una forma diferente. Dime, ¿cuántos vasos hay sobre la alacena? 4. ¿Sobre el escurridor cuántos hay? 3. ¿Sobre la mesa del comedor? 3. ¿Sobre la mesa de estar? 3. Correcto. Ahora te pido que en otra hoja hagas lo que te voy a pedir. Vamos primero a los vasos de la alacena. Vas a dibujar circulitos, la cantidad de circulitos de los vasos que hay. Quiere decir que primero me vas a dibujar 4 circulitos. ¿Los puedes dibujar, por favor? Ahora, a continuación, dibuja 3 círculos más. Después, dibuja 3 círculos más. Y al final, otros 3 círculos más, que son los que corresponden a los vasos de la mesa de estar. Muy bien. Se te hizo una fila enorme y un conjunto enorme y muy grande de círculos. ¿Puedes contarlos todos juntos, por favor? Cuenta despacio. Utiliza tu dedo mágico, que es el dedo índice, para poder contar y cuenta en voz alta para que mamá te escuche. Listo, tenemos 13, ¿sí? 13 vasos en la escena. Es un 1 y un 3.
¡Felicidades! Continuemos con la siguiente. Encuentra las tazas rosas. Todas las tazas rosas se encuentran sobre la alacena. Cuéntalas, por favor. ¿Cuántas tazas encontramos? 7. Correcto, son 7 tazas rosas. Listo. Encuentra ahora los libros y revistas. ¿Dónde están? Sí, están sobre el librero. En la parte de arriba del librero podemos encontrar libros y en la mesa de estar 2 revistas. ¿Lo que papá tiene en manos es una revista? No, es un periódico. Muy bien, contemos los libros. Empezamos en la parte de arriba. El libro de color café es 1, el libro rojo 2, el libro verde claro 3, el libro gris 4, el libro blanco 5, el libro azul cielo 6, el libro verde 7, el libro amarillo 8. Ahora vámonos a las revistas. 9, la revista morada, y 10, la revista amarilla. Entre libros y revistas tenemos 10. Ya casi terminamos. ¡Listos! Ponte muy atento y el que gana lo encuentra. ¿Va? Búscame dónde están los tenedores. Perfecto, los tenedores están en el escurridor y algunos puestos sobre la mesa de juego. Cuenta primero los tenedores que están en el escurridor. ¿Cuántos hay? 4. Muy bien. Vamos a continuar contando con los que se encuentran sobre la mesa del comedor. Acuérdate, nos quedamos en el 4. 5, 6, 7, 8, 9. ¿Correcto? Tenemos 9 tenedores. Vamos por el último objeto. Gana el que lo encuentra. ¿Listos? ¿Dónde están los cuchillos con el mango verde? Así es, unos están sobre la alacena y otros están puestos en la mesa. Contemos primero los que están sobre la alacena. Arriba tenemos 7. Ahí vamos a seguir contando con los que están puestos sobre la mesa del comedor. Recuerda, nos quedamos en el número 7. 8, 9. Tenemos también 9 cuchillos de mango verde. ¡Felicidades! Ahora vamos a registrar nuestros resultados. Vámonos a la página número 15. Muy bien, para esta actividad vamos a necesitar nuestra hoja recortable que venía en las copias. Pegamos nuestro plato hondo, nuestro plato llano, nuestro vaso, nuestra taza rosa, nuestros libros y revistas, tenedor y cuchillo. Para poder designar el número, yo dibujé unas pequeñas flechitas de colores. ¿Listo? ¿Recuerdas cuántos platos hondos había? 8. ¿Recuerdas cuántos platos llanos o planos? 10. ¿Recuerdas cuántos vasos? 13. ¿Recuerdas cuántos libros y revistas? 10. ¿Recuerdas cuántas tazas rosas había sobre la alacena? 7. ¿Cuántos tenedores? 9. ¿Y cuántos cuchillos? 9. Escribe los números correctamente e ilumina tus figuras. Y con esto habremos terminado nuestra segunda parte de la actividad. ¡Vámonos a lo último! Regresemos a nuestra página 14. Escucha y podrás darle tus respuestas a mamá para que te indique dónde las escribirás. ¿Cuántos vasos le faltan de poner al niño en la mesa? Si eran 6 personas las que van a comer y nada más tiene ya puestos 3 vasos, ¿cuántos le faltan? Muy bien.
¿Cuántas servilletas en total debe tener la mesa? ¿Y cuántas servilletas le faltan al niño por poner? Piensa muy bien las respuestas y cómo podrás resolver esos problemas. Eres un niño muy inteligente. Puedes tardarte el tiempo que requieras para contestar. Y si no puedes, pide ayuda a mamá, pero tú inténtalo. Eres una niño y niña muy inteligente. Otra pregunta más. ¿Las servilletas que le faltan por poner son las mismas que tiene en la mano el niño? ¿Cuántos cuchillos le faltan por poner? ¡Correcto! ¡Muy bien hecho! Puedes ponerle pausa al video para que termines de contestar tus preguntas. ¡Así! ¡Hemos terminado! Fue una actividad difícil, pero no tan difícil cuando somos muy inteligentes. ¡Muchas felicidades! ¡Nos vemos en la próxima actividad! Espero se hayan divertido en nuestra actividad. ¿Ya vieron? Podemos aprender contando y aprendernos los números escritos jugando y en cualquier situación de la casa. Esa será su nueva responsabilidad. Dígale a mamá que ustedes ayudan a poner la mesa o a quitarla. Puede ser también, alzamos los trastos sucios y comieron 6 personas. ¿Cuántos trastes sucios va a haber? Pueden contar cuántos vasos, incluso cocinar. El otro día le ayudaron a mamá a cocinar. Ya vi que prepararon salsas, ensaladas, agua de sabor y en todo eso aprendimos a contar. Podemos ayudar en todo lo que podamos y mamá nos permita siempre y cuando no corramos peligro. Así que espero se hayan divertido y cuenten siempre para todo. Incluso cuando caminamos, brincamos, saltamos, para todo eso podemos contar. Espero se hayan divertido y nos vemos en la próxima actividad. ¡Goodbye!